ellos y van a ver conmigo, van a tener la clase de piel. La piel es un órgano, es considerado como un órgano, y dentro de los órganos es uno de los órganos más grandes. No crean que la piel es solamente una parte de nuestro cuerpo que sirve para echarnos cremas y lavarnos las manos. La piel es importante. ¿Cómo la medimos? Por metro cuadrado por superficie corporal. De muy pequeño va a tener 0.2 metros cuadrados y de adulto 1.73. Y representa el 13% de su peso que van a tener. Pero ¿cuál es la función que tiene principalmente la piel? Es retención de agua. Es por eso que un cambio de diferencia de presiones que ocurran a nivel de la piel va a producir los famosos edemas. ¿Qué más? Regula la temperatura corporal. ¿Qué significa? Bueno, acá no siento tanto calor como se tiene en el salón de abajo. Que la piel va a aumentar su temperatura o la va a disminuir. Por ejemplo, es muy diferente ahorita si tenemos un ambiente muy caluroso que le suba la temperatura, y es muy diferente que puedan tenerme fiebre. Entonces, ¿de qué se encarga eso? ¿Cuál es el órgano que se encarga? Es la piel. Y sobre todo es un órgano sensorial. 4 de los 5 sentidos que tenemos los vamos a percibir por medio de la piel. Entonces, con esto yo quiero hacer hincapié. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en el momento que pregunten o vayan a examinar la piel? Algo muy básico. ¿Qué es lo que más me importa? Inspección y palpación. Vamos a observar el estado de la superficie cutánea. Dentro de ellas vamos a ver el estado, las mucosas y las faneras. Aquí llamamos faneras, por ejemplo, el cabello. Vamos a ver las uñas. ¿Qué me importa, por ejemplo, los antecedentes familiares? Hay una enfermedad, y solamente lo he puesto como ejemplo, es la famosa neurofibromatosis, que se caracteriza por las famosas manchas de café con leche. ¿Dónde van a ver unos nódulos? Efectivamente, ¿por qué se le dice café con leche? Porque estas son de un color tipo del color del café, que se van a presentar, y dentro imagínense que se les ve una persona de piel blanca, vamos a presentar esta famosa. Pero no, esta es lo que vamos a ver por fuera y vamos a ver dentro de la piel. Esa neurofibromatosis también es sistémica, lo podemos ver a nivel del estómago, a nivel del tubo digestivo. ¿Qué es importante? Ustedes se dan cuenta, los que tienen un hermanito, porque no creo que acá muchos sean papás o mamás, van a ver que el niño cuando nace, excepto si tuviera hemangioma, nace sin un lunar, no va a nacer con un lunar. Los lunares van a ir apareciendo al transcurso del periodo de su crecimiento. Entonces, todas las lesiones que puedan tenerlas va a ser por exposición, por ejemplo, a gente a los cuales nosotros constantemente estamos expuestos. Por ejemplo, acá más que esta pregunta, en esto de acá, más que homosexual, es una identidad de género, que ahora se llama una identidad de género, donde todos tienen libre de tener un género de acuerdo a su condición psicológica y de acuerdo a cómo se sienta, sobre todo. Y llevar un género ahora de hombre o mujer ya no es permisible, ya sabemos que hay otros tipos de género. Pero ojo, específicamente en quiénes. Pacientes que, por ejemplo, y es por eso que hay identidad de género, inclusive las personas heterosexuales como muchos de nosotros, pueden tener una enfermedad que se llama VIH. Cualquiera de nosotros, y sobre todo nosotros estamos expuestos, no significa que solamente lo tengamos con una persona que hemos tenido relaciones sexuales o que se lo haya pasado madre e hija o madre e hijo, sino que también estamos expuestos a jeringas, donde la cantidad de contacto es mucho menor, así que no se asuste. A diario nos podemos nosotros contaminar o punzar con una aguja de algún tipo de paciente que no sabemos en realidad lo tiene o no, porque no a todos se les saca, porque recuerden que ahora eso es con permiso, porque las personas ahora se pueden reservar su derecho de decisión si desean o no saber si tienen el riesgo. Pero muchas de ellas tienen lesiones, como las famosas sarcomas de Kaposi, por ejemplo, que son lesiones nodulares que van a tener a nivel de la piel. ¿Qué es lo que me interesa? Por ejemplo, si ven una lesión, cuando comenzó, si es continua,
empezó o se han ido modificando en el transcurso del tiempo? ¿Qué más me interesa? Porque recuerden que cuando estos pacientes nos llegan, primero lo ha visto la mamá, la tía, la comadre, si por ahí hay una curandera, luego el chinito de la farmacia, y luego cuando ya ninguno no ha podido, recién llega a nosotros. Entonces, esa lesión ya se ha modificado. Muchas de las que llegan a nosotros, ya cuando tenemos una consulta o cuando nos vemos en el centro, ya han sido modificadas. Han sido modificadas por los medicamentos o por lo que se hayan hecho. ¿Y cuáles son los síntomas cutáneos predominantes? ¿Sabe qué, señor o señora? Esa lesión pica, duele, arde o va acompañada con otros síntomas, por ejemplo, fiebre, náuseas, vómitos. Si estuvo con tratamiento antes de llegar hacia mí, si ha tenido medicaciones tópicas o sistémicas, orales, y si a esto se viene agregado, si es alérgico o no a ciertos medicamentos. Está firmando la lista, ¿no? Están firmando la lista porque yo me llevo la lista, chicos. ¿Sí? Están firmando, ¿no? No, pasaron una hoja. Este es el salón de abajo. Sáquenme una hoja. Necesito su lista, por favor. Ya. ¿Qué es lo que quiero que vean en piel? La inspección, la topografía. Primero que me ubiquen dónde ocurre la lesión. Sobre todo las zonas expuestas al sol. La distribución. Si es local, si es en un segmento o parte de nuestro cuerpo, o si es generalizada. Si es localizada, por ejemplo, yo puedo tener una úlcera, puedo tener un nódulo. Si es generalizada, por ejemplo, lesiones como la varicela, que es generalizada. ¿Cuál es la forma? ¿Redondeada, ovalada, sésil, anular, pediculada? ¿Cómo es el tipo de lesión? ¿Cómo son los bordes? ¿Los bordes importan? Sí. Cuando el contorno es un borde regular, que no es muy grueso, de contornos y límites delineados, es más benigna. Cuando es irregular, de contornos difusos, me va a dar más para lo maligno. Como les decía, que me interesa inspección y palpación. La palpación, la profundidad que pueda tener esta lesión, la extensión, hasta dónde delimita, y la fijación, si adicionalmente se va a estructuras, si compromete órganos internos o tejido celular secundario. Aquí una guía para el examen de la piel. ¿Qué me interesa? ¿Qué van a ver en la inspección? Color y pigmentación. Las higienes, o sea, también si hay una adecuada higiene, las lesiones. Y en la palpación, la humedad, la temperatura, la textura y grosor, urgencia. Van a haber diferentes razas. Vamos a tener la raza asiática, la raza blanca, la raza negra. Entonces se va a ver las lesiones mucho mejor en las razas más, que son más claras, ¿verdad? Pero no significa que la raza negra se exima. Vamos a ver lesiones mucho más oscuras o hipercromáticas. Pero nosotros, de por sí, todos vamos a tener zonas que están expuestas al sol. Por ejemplo, lo rosado sería... es la piel supuestamente normal, pero vamos a tener pigmentos, los pigmentos melánicos que van a estar en casi todo nuestro cuerpo, pero específicamente en zonas de exposición al sol, en las zonas que es normal, por ejemplo, los pezones o los orificios, como por ejemplo a nivel del ano. Cuando hablamos de nos vamos al lado contrario de la hipopigmentación, hablamos por ejemplo de albinismo, que es generalizado. La persona con albinismo, lo vamos a hablar con una hipopigmentación, inclusive hasta el cuero cabelludo. Pero cuando es localizado, cuando es zonas de nuestro cuerpo, lo vamos a ver con vitíligo. A esas lesiones localizadas nos vamos a dar vitíligo. Y la palidez o anemia es lo que, si yo les digo ahorita, les saco examen, saben que el que no ha venido, ahorita le pongo cero, van a tener una... palidez, diaforesis, por ahí me hacen una lipotimia, me convulsionan por ahí. Eso es algo fortuito, algo brusco. Pero ¿en quiénes voy a ver palidez? En los pacientes con anemia. ¿Y dónde voy a ver esta palidez? Escleras, mucosas, ¿ya? La cianosis, que las vamos a ver sobre todo a nivel de las mucosas cuando tenemos mayor de 5, es mucosas, y las vamos a ver a nivel de las uñas. Y la rubicundez, por ejemplo, en la poliglobulia. Como les explicaba los chicos de abajo, he tenido diferentes pacientes que
por ejemplo, cefalea, con una cefalea y dolores a nivel de la espalda. Dentro del color vamos a ver pigmentos. Y acá para mí sí es importante. Si yo hablo de ictericia, estoy hablando de bilirrubina, que es uno de los pigmentos que se puede ir formando. ¿Cuándo voy a ver la ictericia? Cuando ya pasan más de 2 miligramos. Entonces, ¿dónde los voy a ver? A nivel de las escleras. Ahora, yo les pregunto y les hago la misma pregunta que a ellos. La ictericia la veo en las palmas y las plantas, por eso no lo puse. ¿La veo? ¿Palmas y plantas lo veo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Palmas y plantas lo veo? Alcen la mano quienes toman todos los días su jugo de zanahoria o su jugo de papaya. ¿Quién? Usted no veo ninguno, yo siempre que entro lo veo. Ya. La ictericia se caracteriza porque va a darlo en las escleras y las mucosas, pero no en las plantas y en las manos. Ahí van a ver los famosos carotenos, como cual papaya o zanahoria, que se caracterizan porque van a tener las palmas de la... Las palmas y las plantas las van a tener amarillas. He tenido ex alumnos amarillos andando. O sea, ojo, la ictericia también se impregna en la piel, pero siempre respeta palmas y plantas, ¿ya? En cambio, los carotenos no respetan nada, pero sí que respetan escleras. Los carotenos no pigmentan las escleras. Vamos a ver acá. Para ver características, vamos a ver humedad o untuosidad. Nosotros, a sus pacientes o las personas que van a examinar, los que van a ayudar, ayuda mucho el signo de pliegue porque les va a ver diferentes características. Va a haber humedad, por ejemplo. La humedad es más frecuente desde que son más jóvenes y va a estar disminuida en pacientes adultos mayores. La humedad no es más que el signo de hidratación que puedan tener. Yo, por ejemplo, ahorita voy a tener las mucosas semisecas de tanto hablar. La humedad, pacientes deshidratados van a verlos a nivel de las mucosas. Vean el signo de pliegue siempre en abdomen. La untuosidad no es más que la condición oleosa o el tejido celular. Recuerden que las glándulas sudoríparas también secretan y las glándulas sebáceas también. Entonces, estas glándulas sebáceas van a permitir dar la untuosidad porque vamos a sentir como un poquito grasoso y todo lo vemos con el signo de pliegue. Agarramos los dos deditos, el índice y el inicial, y hacemos el signo del pliegue del paciente. La turgencia sí también está relacionado con la hidratación de las personas, que vamos a verlo menos turgente en adultos mayores y más turgente en los extremos de la etapa, en el extremo de la etapa. En quienes son más pequeños vamos a ver que es más turgente. Igual, la elasticidad, como les decía, para poder saber tu urgencia, me da la necesidad, hacemos nosotros el signo de pliegue. Vamos a ir tocando al paciente y vamos a ver si es elástico, rápidamente va a regresar la piel a su zona, a su forma. Si es poco elástico, va a demorar en regresar o va a quedar por ahí un pliegue donde nos va a decir que esa elasticidad está disminuida. Dentro de las lesiones vamos a ver primarias y secundarias. Las primarias se caracterizan porque se asientan en piel sana y las secundarias porque ya tienen una piel dañada previamente. Una consulta, ¿qué es? Creo que es hasta las 3:30. Digo que los chicos voy a tener que avanzar rápido. Igual yo voy a dejarlas en diapositivas, así que no se preocupen. La mácula no es más que una lesión plana. ¿Por qué se caracteriza? Porque ustedes cuando tocan la piel van a tener esa sensación de tocar una piel lisa, suave, fina, turgente, húmeda, hidratada. Las máculas van a verlos como una mancha que hay de diferentes colores. Por ejemplo, las máculas vasculares las van a ver de un color rojo o rosado. Pero estas son, por ejemplo, estas máculas pueden ser por una pigmentación aumentada, no tiene bordes. Van a ver la inspección, pueden ser diferentes, de bordes regulares, pero a la palpación no van a tocar ningún defecto de aumento a nivel del volumen. ¿Ya? En cambio, la pápula sí, es circunscrita, pero ¿por qué se queda en peso? Porque tiene menos de 5 segundos, 5 días dentro de
y acá se ve la diferencia de que es una elevación, pero con contenido, un contenido líquido. Y la ampolla es mayor de 0.5, esa es menor de 0.5, pero miren que estos caracterizan, son agrupadas, casi son individuales o son muy pocas. Por ejemplo, es una quemadura de segundo grado, que tiene contenido también de secreción, es más grande y por lo general puede ser una, dos, hasta tres. En cambio, las vesículas es un ramillete, es un racimo con contenido y son menos de 0.5. Vamos a ver la plata. La plata sí es una elevación. La psoriasis es una enfermedad que no tiene tratamiento para curación, pero sí de que vamos a poderla controlar. ¿Por qué se caracteriza la plata? Porque sí hay una elevación, más de 0.5, y con tratamiento muchas de ellas recidivan, es decir, se apagan o se desaparecen. Muchas de ellas, por ejemplo, esas son las famosas placas. Se caracteriza al menos la psoriasis porque es en casi todo el cuerpo, pero específicamente más en miembros superiores, algunos pueden aparecerla en cuero cabelludo, y son placas, son de consistencia más gruesa, dura. Ustedes pasan las manos y van a sentir algo grueso, duro, a nivel de la palpación. Acá importa mucho la yema del dedo, importa mucho la profundidad que puedan poner sus manos al momento de la revisión. En la vegetación, lo más común que vamos a ver, por ejemplo, son las verrugas vulgares o los famosos condilomas. Los condilomas que van a ser una vegetación, van a ver que son de diferentes tamaños, son acuminados, se van a una zona. En pacientes, muchos de los pacientes que tenemos, algunos con papilomavirus, las mujeres más que todo a nivel de los labios y los hombres en las zonas anales. Entonces, eso es una característica muy frecuente dentro de la vegetación. Los nódulos. Me gustó esa diapositiva del eritema nodoso porque, como les decía, ustedes cuando hacen el examen a nivel de la piel, van a palpar, van a pasar su manito y van a ver que es liso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pasan van a ver una elevación. ¿Por qué se caracteriza el edema nodoso? Porque es como si fuera un nódulo que es mucho más profundo y que puede ser simétrico, pueden aparecer en ambas piernas. Acá, la goma va a ser un nódulo igual que va a pasar por cuatro fases: crudeza, reblandecimiento, evacuación y reparación cicatriza. Acá me quiero detener un poquito. Hace mucho tiempo no veo goma, creo que lo vi de estudiante, no lo he vuelto a ver más. Para mí es muy importante, creo que hay algunos que van ya, todos están yendo a los hospitales, ¿verdad? Y siempre cuento este caso porque yo creo que es importante. Una de mis guardias, porque yo también hago emergencia, me trae una señora de unos 72 años aproximadamente, me la traen justo después del partido, mucho me acuerdo que era cuando estaba jugando Perú. Me la traen después que Perú ganó el último partido, como a los 4 o 5 días. Me la trajo su hija, porque los hijos no querían llevar, lo que tenían que trabajar, y la hija también, como trabajaba, bueno, y voy a llevar a mi mamá, ya que mis hermanos la tienen bajo su poder y no le vean. Una señora caquética, adelgazada, deshidratada, que no comía hace como 5 días anteriores a que me la trajeran a la emergencia. Me llamó mucho la atención porque la señora me la trae porque no comía. Bueno, dije, un viejito más que lo traen por estudio. Pero me dijo y me llamó la atención y eso paró mi oreja cuando me dijo, ¿sabe qué, doctora? Mi mamá tiene una heridita, le sale mucha pus en el cuello. Bueno, dije, si tiene una heridita en el cuello, vamos a ver de una vez para curarle esa heridita. Entonces, cuando yo hago el examen, porque yo lo reviso desde la punta del pelo hasta la punta del pie, y específicamente cuando me hablan así de lesiones, y la veo a la señora y le hago unas preguntas en su pie. Y decido tomarle una placa. Y, oh, sorpresa, en la placa veo que en el lápiz derecho había comunicación a la piel y lo que estaba era una
brújula lo que tenía la señora. O sea, todo el material de TV salía por ahí, por ese cuellito, por esas cosas. Entonces, chicos, yo hoy día me he dado la sorpresa, espero que no sea así, se los digo a todos, usen mascarilla. La TV, no crean que solamente es pulmonar, la TV es sistémica. La TV coge riñón, coge todo el tubo digestivo, sobre todo intestinal, coge piel, coge parte, sobre todo la piel, y me hacen acordar porque hemos tenido personal también que ha tenido escrófula y pensaban que era curaciones, curaciones, hasta que sacaron sus cultivos de beca de esas secreciones, era piel. Entonces, pacientes inmunodeprimidos. Yo espero que todos, cuando vayan a las prácticas, tomen su desayuno, como mínimo. Al menos lleven fruta a sus prácticas y protéjanse. Usen mascarilla. Usen mascarilla. No dejen de usar mascarilla. Porque, ¿saben dónde se contagia? Es una sorpresa lo que nos llevamos nosotros. No se contagia en nuestro servicio, en medicina. Se contagia en ginecología, se contagian en cirugía, se contagian en pediatría. ¿Saben por qué? Porque nosotros usamos mascarilla y preguntamos. Una de nuestras preguntas es, señora, ¿tiene o ha tenido tuberculosis? Y cuando llegan tal vez ginecología, cirugía, tal vez no hay esa pregunta. Y esa mamá está tosiendo. Esa embarazada viene tosiendo. Y ese paciente que se va a operar viene tosiendo. La pústula, sobre todo, ¿qué son? No son más que vesículas llenas de pus. Son lesiones pustulares, son lesiones vesiculosas, son lesiones superficiales. Dentro de las lesiones secundarias vamos a encontrar las famosas escamas. Todos tenemos escamas. Y para eso, cuando se levanten, vean sus camas. Van a botar escamas por el cuero cabelludo, van a botar escamas de la piel. Y eso es lo normal, lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir con todos nosotros. Así que si tiene alguna curiosidad, ¿y ustedes saben de qué se alimentan los sátanos? De escamas. Así que laven sus colchones. Laven sus colchones o mándenlos a lavar. Lesiones secundarias, yo les dije que había primero una lesión primaria. Dentro de las lesiones secundarias vamos a encontrar, y creo que ya lo pasé, la erosión, que es la primera. La erosión no es más que una desfacelación o pérdida de continuidad del epidermis, que puede ocurrir por algo traumático, por ejemplo. La ulceración no es más que una zona, no es más que una zona o una solución de continuidad que tiene bordes. Va a tener eso, se caracteriza porque tiene bordes, compromete epidermis y parte de la dermis. Muy frecuente pacientes diabéticos, ya van a ver ya en los diferentes hospitales que estén acudiendo, es muy importante porque esos pacientes, yo tengo pacientes que tienen neuropatía diabética y son pacientes que se han quemado a las 8 de la mañana preparando el desayuno y se dan cuenta 10 de la noche. A las 10 de la noche se dan cuenta que se han quemado. ¿Por qué? Porque ya no tienen sensibilidad en los miembros inferiores. Ya no hay sensibilidad. Entonces esos pacientes llegan con quemaduras, llegan, se les cura, ya forman úlceras, no hay dolor con ellos. Quédense alguno de ustedes a ver si no va a correr al hospital. La costra no es más que lo que se produce debido a una solución de continuidad de una herida, es la formación que tenemos, que tienen varias cosas dentro de su composición. La cicatriz es la reparación que nosotros vamos a se va a formar después que ha tenido, por ejemplo, una herida, una solución de continuidad. La roncha es una lesión de bordes sobre el atentado que por lo general ocurre con las picaduras de insectos. La característica pruriginosas, ocasionan bastante prurito. Que hay edema de dermis, epidermis, pero por la sustancia que ha inoculado aquel insecto. Y licuenificación no es más que el engrosamiento. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes no tiene una cicatriz queloide? Creo que todos, porque cuando se afrontan los bordes, la acumulación de queratina y la acumulación al momento de formar son más gruesos. Entonces, son los que llegan a formar
esa famosa cicatriz que doy. Las faneras, como las faneras les decía, tenemos el pelo. El pelo, vamos a hablar un poquito de eso, al menos solo características. Lanugo cuando recién nace pequeñito. A los que tienen hermanos o algunos, que algunos de ustedes que tienen bebés, es aquel vello grande que vemos, que el vello es más grande que muchas veces que el pequeñito cuando lo tenemos, que luego se transforma vello y es lo que todos nosotros tenemos, y el pelo terminal. Van a encontrar algunos pacientes que les dice que esto es pelo, que la barba es pelo, que las cejas es pelo, que la pestaña es pelo. Yo espero que eso no encuentre con ustedes, ¿ya? Y dentro de las faneras que encontramos, vamos a encontrar cejas, pestañas, barbas, pelo axilar. Hágase lo que les decía, el lanugo, el vello. Pero ¿qué es lo que quiero que vean ustedes en los pacientes con respecto al pelo o el cabello? Color, cantidad, consistencia, su implantación y el tipo de que se pueda dar. ¿25? ¿Cuántos minutos? ¿Y cuál es la diapositiva? Porque yo veo que los chicos están afuera. Otros. Las uñas, las características. ¿Cuáles son sus características? Que tienen que tener un borde, que son convexas, que son resistentes, que son un color rosadito, transparente. El crecimiento es de 3 milímetros a nivel de las uñas, de las manos, y 1.5 a nivel de los pies por mes. Vamos a encontrar, por ejemplo, alteraciones a nivel de las uñas. La platoniquia, la coilonicia, que la vamos a ver aquí, que son más una destrucción a nivel de las uñas por diferentes enfermedades. De las líneas de veo, ¿alguno ha escuchado mano pie boca? La enfermedad, esa famosa enfermedad que le dan los pequeñitos por las guarderías, por los nidos, se caracteriza porque salen unas lesiones vesiculares a nivel de la boquita, de las manos y algunos de las piernecitas. Entonces da fiebre alta, todo. Puede encontrarse, tuve un caso familiar, una sobrina, que a las 4 semanas después que le dio mano, pie, boca, empezó a desfacelarse así. Porque mi hermana literalmente me dijo, ¿sabes qué? Se le está cayendo la piel. La fui a ver y tenía desfacelación a nivel de las plantitas de los pies. Me llamó la atención. Y luego me dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a echarle crema. Y luego me dice, ¿sabes qué? Se le están cayendo las uñas. Entonces me acordé, eso yo lo vi en pedo. Y cuando veo
famosas líneas de Bell, enfermedades crónico-maléficas. Las uñas en vidrio de reloj, la hipoxia, ¿quiénes tienen? Por ejemplo, los pacientes que vienen, los EPOC, algunos pacientes que vienen también de la sierra. ¿Cuántos de ustedes no tienen esto? ¿Qué es? Onicofagia, que se comen las uñas. No, no es el doctor. Bueno, en